Hola, ¿qué pasa, chavales? Pues hoy os traigo un nuevo episodio de Heavy Rain, el décimo episodio, y nada, continuamos con la chica, la que la raptaban y la mataban y demás. Pero eran sueños, aquí la tenéis, y nada, no sé quién es, la verdad, no, porque ya visteis que no nos explica nada de ella, ni quién es, ni por qué aparece en la historia, ni absolutamente nada. Pero supongo que como todos los personajes, pues tienen su importancia, ¿no? Juraría que esto ya lo habíamos visto. Este motel no había salido en alguna otra parte. Ah, no, era una gasolinera. Era una gasolinera, que era cuando estaba el detective, es verdad, sí. No sé por qué me ha dado la sensación de que ya lo habíamos visto. Bueno, vamos a ello, chicos, vamos a ello. Voy a andar al loro del tiempo para que no grabe demasiado. Vale, perfecto. Bueno, vamos a entrar en la cafetería esta. Ah, bueno, al motel, La vaya. atmósfera aquí es de gran preocupación, ya que todavía ¡Ting, no hay noticias de Sean ting! Mars. Debió Son matarse. Mars, Él el hijo. desapareció ayer. Ethan Mars, se llama el padre. Considerada en el caso como otro Bueno, potencial asesino del madre origen. mía, este tiene una Entonces se pinta. confirmó Uy, la información este que ya había está dado pensando. la Ah, oh, policía. sí, nada. Hola, querida. Todas las víctimas anteriores ¿Qué puedo fueron hacer por asesinadas ti? por el primer Anda, sospechoso. querida, Quiero ¿qué una puedo visita, hacer por por favor. ti? El tiempo corre en Para contra de ti, los lo investigadores que que sea. buscan a Yeah, baby. Michael Medina, Rellena el padre de Faith. registro. Madre mía. Madre, qué asco de pavo, en serio, da muy mal, mucho mal rollo. Dios, uy, me están dando escalofríos y todo. No, 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 no. Mira, mira cómo mastica el chico. No, no, Madison no, no. Page, 27, Soltera. soltera. ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señorita Page? Todavía no lo sé. Interesante. Habitación 201. Lo que no sé es Último mirar, piso, no, escalera de no la se puede derecha en el permiten patio. armas. Sabéis que en Estados Unidos es legal poseer un Gracias. arma y de fuego, El sea la que placer ha sea, sido creo. todo mío. De Eso hecho, hay seguro. gente que ha... ¡Chulita! Y eso que creo que se puede utilizar, o sea, se pueden poseer hasta armas, me refiero a fusiles de asalto, por ejemplo, como la AK-47 o demás, se puede tener en tu propia casa. La verdad que me parece una locura, honestamente. Habitación 201. Esto es el 108, así que nada. Como os digo, a mí me parece una locura. No me parece ni medio normal que en tu propia casa puedas tener un arma de fuego de tal calibre. Pero bueno, pues son decisiones de los estadounidenses que son así. Por un momento pensé que era el padre teñido o algo así. Pero no, 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 no. Era solo una impresión, chicos. Bueno, vamos a ver, no sé qué es lo que se supone que debemos hacer aquí, porque realmente no nos han explicado nada ni nada. A ver, 200 qué. Desde luego uno no. Es que como juego con una tele muy pequeña, los números y tal pequeños no los leo. ¿Podría ser esta? Creo que no, porque no me ha dejado hacer nada. Vale, pues nada. Vamos a buscarla. Supongo que cuando esté delante me permitirá. Vale. Para el otro lado. Que cuando esté delante me permitirá hacer algo, una acción o lo que sea. De momento no me está dejando hacer nada, así que hay otro piso más. No sé si es que tengo que ir a otro piso o qué. 207, eso sí lo leo. 206 será, ¿no? Ostras, es Ethan Mars, ¿no? ¿O soy yo? Señor, Sí. ¿está usted bien? Anda. Esta va a ser Llamaré a una la ambulancia. nueva mamá de su Ambulancia. hijo. Le va a ayudar a. Pero está Le herido, va a va a ser ayudar inmediato. a hacer las pruebas y Ayúdeme demás, seguro. a llegar a mi habitación. Es la número 207. Madre mía. Así, mirad cómo quedamos después de la primera prueba. Y aún nos quedan tres, chicos. O sea, imaginaros lo que puede llegar a ser esto. Madre mía, ¿por qué te das la vuelta? A ver, ahí. 207, habíamos pasado por ahí. Esta es la 200, ¿qué? 5. Vale, 207, aquí está. ¿Tiene la llave? Esperemos que sí. Pero haz la acción.
No sé qué pasa, chicos. La estoy haciendo. Ah, vale. La había hecho como tres veces, pero no me dejaba hacer el movimiento. No sé por qué. Bueno, habrá sido un fallo el juego en ese momento o lo que sea. Que no sé si os fijáis en lo buenísima que es la banda sonora de este juego, pero también pasaba con el Fahrenheit. Ya os di un preview, por así decirlo, una pequeña muestra de lo buena que es la música del Fahrenheit. Pero en este juego también es una pasada, a mí es que me encanta. Además me he puesto a escuchar, bueno, pues la banda sonora en YouTube y tal. Y la verdad que es una pasada. Si tenéis interés, buscar Heavy Rain theme songs o lo que sea, o soundtrack, y os saldrá, es una pasada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La verdad que no estaba leyendo lo que está diciendo. Imagino que será curarle, ¿no? En el baño o lo que sea, a ver. Sí, datela. Ay, la cámara en este juego, cómo, qué mal la controlo, Dios mío. Ahí está, por lo menos medicinas. A ver, ¿qué es eso? Hay que desinfectar esas heridas. Vale. ¿Pero qué se supone? Que tengo que buscar algo que desinfecte, ¿no? Perafenol antitérmico. Administrar solo en caso de fiebre alta. Vale, este no es. El izquierdo es... Necofren 100 antibiótico. Administrar para combatir infecciones. Bueno, supongo que se valdría, ¿no? Para combatir infecciones. Vale, de la izquierda. ¿El de abajo qué es? Paracomol analgésico. Administrar en caso de dolor intenso. Vale. No tomar más de una píldora cada 24 horas. Vale. Vamos a poner el de arriba. Lo primero es desinfectar, ¿no? Que es un desinfectante. Hay que desinfectar esas heridas. Venga, vamos a ir primero a desinfectar las heridas. A ver. A ver. Desinfectemos. Voy a lo primero. Desinfectarte la herida. Luego le damos. Luego le damos lo del dolor. Bien, bien, de momento lo estamos haciendo bien. Despacito. Bien, perfecto. Desinfectado. Ya está. Al menos no se infectará. Cuánto acercamiento. Ahora lo que tenemos que darle es algo para el dolor, ¿no? Y para las infecciones también. Yo creo que lo de la infección tampoco es mala idea, porque evidentemente no sería mala idea. Administrar en caso de dolor intenso. Venga, dolor intenso tiene bastante, así que vamos a darle, porque el pobre hombre estará destrozado. Tómate esto. Te hará bien. Es un analgésico. Reducirá. Imagino que ya no le, igual es que no le debemos de dar nada más. En la caja pone una cada 24 horas. Exacto. No creo que sea buena idea superar la dosis. ¡Hala! Y este veneno. ¡Hala! Se toma tres. Yo no me movería mucho durante unos días. Sí, claro. No puede. No puede permitírselo. Vale. Déjame ayudarte. Bueno, bueno. Esta chica quiere tema ya. ¡Qué rapidita es la chica! Bueno, ya visteis con qué facilidad se desnuda ante la cámara. Supongo que eso lo explica todo, ¿no? Esperaré a que salgas. Ah, bueno, vale. No se mete, no se mete con él. No se mete con él. Ah, bueno. No es tan erótico festiva. Oye, oye, mire, cuidadito con esas miraditas. Bueno, bueno, bueno. Pues miramos. Háblame. Así sabré si pierdes el conocimiento. Vamos a mirar. ¿Cómo te llamas? Bueno, bueno. Venga, vamos a dejar de mirar. Madison. ¿Estás alojada en el hotel? No, vivo en la ciudad. Ah, padece insomnio. Por eso no se duerme. Parece que solo consigo dormir en moteles. No me preguntes por qué. Pero se está dando una ducha con los pantalones puestos. Vengo a pasar una noche aquí. ¿Por qué se está duchando con los pantalones puestos, por Dios? Solo estoy de paso. ¿Y qué más haces, Madison? Además de... Pues básicamente... dedicarme a... A nada. Soy fotógrafa. Ah, mira, es fotógrafa. Hago fotos de muebles para revistas fotos de muebles. Diseño. Qué bueno. ¿Y tú? Soy arquitecto. Mira. Es que flipa, lo que le está haciendo.
revisar ahí a ver si encuentran algo. Para, que ya sale. Que te pilla. Bueno, vamos a sentarnos. Bueno, iba a sentarme, pero va a ser que no. Gracias por quedarte. Ya me siento mucho mejor. Me alegro. Vale. Entonces mejor. No, quédate, nena. Quédate con el pobrecillo, que lo está deseando y tú lo sabes y tú también lo deseas. Vamos. Por cierto. Bien, no bien. Me has dicho tu nombre. Me llamo Ethan Marsh. Ethan. Ten cuidado, Ethan. ¿Veis? Este juego juega mucho con las historias cruzadas. Me recuerda un poco a la película de Crash. No sé si la habéis visto. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Es una película, ya tiene unos cuantos años, que va básicamente de historias cruzadas, de cómo un cambio en una vida puede significar un cambio muy importante en la vida de otro, ¿no? Algo así como lo de la teoría de que el aleteo de una mariposa se puede llegar a sentir en Tokio, en Japón y esas movidas, ¿no? Tiene su importante, ¿no? Entonces, su importancia, que diga, perdonad. Daros cuenta que es bastante importante el hecho de en este juego mezclar las cosas, ¿no? Mirad, ahí va la segunda prueba. Yo creo que es un poco pronto para venarse y hacer la segunda prueba o intentarlo, pero bueno, vamos a ver qué hace. Yo entiendo que al fin y al cabo es su hijo, ¿no? Y tiene que arriesgarse. Ya ha hecho la primera, vamos a ver la segunda. A ver qué trae la segunda. ¿Estás preparado para sufrir y para salvar a tu hijo? La vieja central eléctrica de Embarcadero Street. Interesante. Una central eléctrica. Lo que no entiendo es por qué no lee todas. Supongo que, bueno, no sé, alguna explicación tendrá, pero bueno. A ver. Y ojo que ya vamos para allá. Acabamos de sufrir un accidente y da igual, ahí vamos, como venaos. Si es que este tío está más loco. Bueno, llevamos ya 12 minutos de gameplay. Yo creo que jugaremos un poco más si lo dejamos con este nuevo personaje. Ah, vale, es el detective del FBI, el investigador o como lo llaméis. No sé cómo se llama, un detective o no sé, policía. No sé cómo se llama, agente del FBI, exacto, no me salía la palabra. El agente Mulder. Ah, no, cuidado que me hacen aquí copyright. Pero es que se parece un montón, la verdad. Se parece un montón a la gente Mulder, el de Expediente X. La verdad que es muy parecido. Yo creo que seguramente lo hicieron con esa intención, ¿no? De hacerlo bastante parecido, pero bueno. Bueno, chicos, todavía nos debe quedar bastante gameplay por delante. Yo calculo que al menos unos 10 episodios, porque... ¿Cómo? Ahí dentro. Nathaniel podría haber tenido un arma. Podría haberme matado. Ya, pero es que me caes mal. Prefiero tener toda la información antes de tomar una decisión. Efectivamente. Trato de que sean racionales. No como tú, que eres un jodido loco. Vamos, has tenido una y enfermo. Segundo para reaccionar. Podría haberme matado. Ya, la vida es así. Irónico. Oh, lo siento. Y que eras un tipo duro. Un poli callejero curtido. No pensaba que te asustases tan fácilmente. Te tomas por culo, Norman. De nada. Mira, mira, me encanta la sonrisa. Ay, a ver qué pasa. ¿Ese es quién? Es que este juego pega unos saltos, tío, que es que te cuesta hasta seguirlo. ¿Miroslav Korda? Sí. ¿Miroslav qué o? ¿Korda? Madre mía. Casi nada con el nombrecito, tú. Bueno, 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 bueno. Mierda, no te quedes ahí, se va a escapar. Vamos, vamos, que escena de acción, lo que más me gusta. ¡Hop! Vamos. Lo pillamos. Estoy a tope, ya veréis. Triángulo. Círculo. Bueno, 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 bueno. Si es que estoy hecho un crack. ¡Mierda! ¡Uf! Por los pelos lo hice. Porque no sabía ni lo que estaba haciendo. Ah, tenía que haber pulsado los dos, mierda. Siempre me lío con esas. No sé qué es lo que hay que hacer. Bien, 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 bien. Mierda, izquierda, izquierda. ¡Le he dado!
Vamos, vamos. Persíguele, que lo alcanzas. Ya lo tienes, ya lo tienes. X, mierda, me equivoqué, perdonad. Lo siento mucho. Izquierda, izquierda, izquierda. Arriba. Ah, vale, vale, que ahora sí que podía elegir. Ya le tengo. Ah, no le tengo, todavía. Oh, vamos. Estoy aguantando. L1, R1, L1. Y no me caigo, sí señor. X, círculo. Que me atacan las palomas. Bueno, las gallinas. Cógelo, cógelo, por Dios. Vale, está encerrado. Saca tu arma. Bueno, 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 bueno. Chicos, esto se pone muy, muy interesante. A ver. Yo no sé cómo ni cómo se dispara aquí. Supongo que da igual lo que hagamos porque nos va a pillar igualmente, supongo. Pero bueno, aún así. A ver, ¿dónde puede estar? Este cabronazo. ¿No puedo ir para allá? ¿Dónde está, tío? Aquí, vale. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡X! ¡Ah, X, 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 X! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué leche, chaval! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Te has quedado sin cara, baby! Bueno, me encanta este juego, chicos. Venga, X, X, X. Pero sí lo he hecho, ¿no? Triángulo, 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 triángulo. ¡Ah! Vamos. Círculo. Arriba. ¡Oh! Vamos. Duele la cabecita, ¿eh? Duele la cabecita, ¿eh? Yeah, baby. Ostras. Este juego cada vez se pone más interesante. Es cada vez más escenas de acción constante. O sea, es que no pasa un capítulo sin que haya una escena de estas de ir a saco a por todas. Bueno, 24. ¿Ya llevamos cuántos minutos? Casi 20 minutos, 17. Así que nada, guardamos aquí. Lo vamos a dejar aquí porque yo creo que es lo mejor. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!